escuchar, acá es donde puedo hablar, donde puedo tener este lenguaje de las imágenes. El arte es maravilloso porque es un lenguaje, ¿no es cierto? Y podés hablar con los sonidos, con la música, podés hablar con lo que ves, un escultor. Yo creo que desde que el mundo es mundo, bueno, el hombre siempre necesitó expresarse, ¿no? Necesitó expresarse de mil maneras distintas. A mí me emociona cuando veo esas cuevas llenas de grafismos, porque es la necesidad del hombre de poder hablar, de poder comunicarse, de poder transmitir. Y más me emociona todavía el hecho de que podamos tener los seres humanos pasiones, porque sea cual sea la pasión, no tiene que ser la pintura, no tiene que ser la escultura, porque puede ser también la pasión de un ama de casa por su familia y por sus nietos. Yo recuerdo a mi abuela que la gran felicidad era recibirnos y cocinarnos, y esa era su pasión. Entonces esto le da un sentido a la vida, es el sentido de la vida de las personas, tener algo que amar, y amar mucho. Es como un antídoto contra el vacío existencial, ¿no? Sí, contra todo aquello que los desencanta, porque la vida es difícil, es compleja, es pesada, ¿no es cierto? Y si uno tiene todas estas cosas para poder amar, sobrevive de otra manera y vive de otra manera. Para lo que yo hago y para todo lo que tiene que ver con arte, y para todo lo que tiene que ver con todo, ¿no? Con deporte, con aquellas cosas que hacemos. Bueno, necesitamos audacia y necesitamos permisos. Yo pienso que el arte verdaderamente sana, nos libera de la dependencia, nos libera del estar esperando que nos vengan a buscar, nos libera de la enfermedad, de la depresión, nos saca, ¿no? Es decir, no, nos permite una salida creativa. Trabajo con métodos. Yo tengo una formación académica y por supuesto ahora estoy tratando ya de romper muchísimas cosas académicas, ¿no? De poder romper y poder volar de otra manera, y lo logro. Pero trabajo muchas veces con bocetos previos, bocetos de iluminación y bocetos color. Aunque busque la imagen y no la tenga todavía en la cabeza exactamente y la voy buscando a través de líneas, hago bocetos. Ahora, también hay veces que no hago bocetos, ¿no? Y que trabajo mucho con manchas, a ver qué me sugieren, como las manchas de humedad o las nubes. Entonces, ¿qué me sugieren? Eso se llama automatismo. Hago, digamos, de las dos maneras. Según, si tengo una idea ya prefijada, la estudio previamente y es mi boceto. Este, por ejemplo, es cuadernos de bocetos, ¿sí? Que los puedo hacer o no, me quedan como archivo, digamos, de mi trabajo. Estos son bocetos ya muy viejos. Este, por ejemplo, aún así de este tamaño, tiene casi 2 metros por 1 metro y medio, una cosa así, o 1 metro y medio por 1 metro y medio. Digamos, que no me importa hacerlo en chiquito y después yo lo puedo pasar, lo puedo proyectar en grande. Esto es bueno también porque uno trabaja la idea previamente y la estudia y la raspa y la corrige, digamos, todo en su boceto. Esto es tan listo como para hacer si quisiera. Acá tenés, por ejemplo, un boceto. Y acá tenés, digamos, la obra terminada. Ya está terminada y es enorme, ¿no? Es como una gruta donde pasan cosas. Por ejemplo, este es otro boceto, ¿sí? No sé qué es, me sugiere una máquina, pero me gustó. Y lo trabajé después en grande. Esto también salió de un boceto, ¿no? Y después esta es la foto, digamos, de la obra terminada. Este pequeño,
es un dibujo geométrico, pasó a esto. Este también, esta es una obra dedicada a Camille Claudel. Este es el boceto, esta después fue una obra muy hermosa. Esta, por ejemplo, dedicada a Frida Kahlo, pero nunca la hice. Ahí está el boceto. Y después todo el desarrollo. Pero así también, no, puedo trabajar sin bocetos, en la búsqueda de manchas, como antes dije. También este es otra carpeta, digamos, de bocetos. Por ejemplo, acá no tenía idea de nada, fui poniendo y poniendo, haciendo empaste, y después fue saliendo con tintas, con acrílicos, digamos. Después veo qué es lo que voy a hacer con eso. Esto, por ejemplo, terminó en un trabajo. Te quiero contar que también hay momentos, que supongo que los tienen todos, que no tengo ganas de trabajar en caballete y en tamaños grandes y la caja y los óleos. Es decir, quiero algo más íntimo, más replegado y a veces en mi casa, sin tener que venir al taller, ¿no? Y eso lo logro, es decir, lo logro, y no tanto en cosas sueltas, que las tengo, ¿verdad?, sino que ahora estoy trabajando en cuadernos. Es un cuaderno que hago de collage de mis propios dibujos. Todo esto, por ejemplo, está pegado porque estaba trabajado en una libreta. Esto también está pegado, esto está pintado, ¿no es cierto? Y entonces voy haciendo estas cosas hechas por mí, pegadas. Todo esto está pegado, lo fui recortando de libreta, donde tenía dibujos sueltos y eso, y dije, bueno, voy a hacer collage. Esto es todo sobre diario. Todo esto lo hice sobre diario, después lo recorté, lo ensamblé. Esto también, fíjate que está todo cortado de otro lado. Y después le continué. Donde hay escenas, donde suceden cosas. Me preguntás qué sucede y no sé, que suceden cosas. Por ejemplo, enfrentamientos, ¿no es cierto?, de los hombres con las mujeres. Recorto esto, pinto arriba. Estas es tipo de escenas. Una cosa más ensoñación. Todo esto está recortado, estaba en blanco en una hoja, lo recorté. Entonces voy armando. Y esto lo hago en mi casa, tranquila. Este es otro cuaderno, donde acá trabajo más el claroscuro. Y todo lo que te dije, qué es lo que pienso y qué es mi experiencia y qué es mi sentir en relación al arte, a la vocación, a la pasión, también lo transmito a mis alumnos, ¿no? Esta importancia de poder quedarse en el lugar, de poder insistir, porque estas disciplinas tienen eso de que te enfrentan con los límites, te enfrentan con las imposibilidades, con el tener que volver a hacer, el tener que rehacer. Entonces hay que poder aprender a quedarse en el lugar, si es lo que uno verdaderamente desea, no distraerse, quedarse en el lugar y seguir trabajando. Uno va a ver los frutos, es más, los ve día a día. Pero uno quiere todo rápido y ya, y ser, bueno, lo que siempre decía. No, hay que ir saboreando el proceso, verdaderamente disfrutando el proceso. Y la transmisión que puedo hacer con los alumnos ya es algo sublime para mí. Es como haber tocado un punto de belleza y de,
y de posibilidad humana, ¿no? La transmisión es algo, es un regalo para mí y es un placer infinito.